Hola amigos del canal Pablo Martí Crens y de la página de Facebook Locos por los Trenes. Sigo en Santiago del Estero y a mis espaldas tengo la terminal de la banda del tren al desarrollo. Vamos a viajar en el tren y les voy a compartir el viaje. ¿Me siguen? Bueno, estamos esperando ahora el tren urbano en la estación de la banda. Es un servicio gratuito. Y casualmente ahí está llegando. Miren qué linda estación. Un tecnotren. Bueno, esto es un tecnotren como el que teníamos en Tecnópolis, como el que está en la estación Altamira del Belgrano Sur.
Este es un tren que recorre una distancia de 8 kilómetros, es conocido como el servicio urbano, el tren urbano, llamado Tren al Desarrollo. Es un tren ligero, trocha angosta, de un metro, sobre vías del ferrocarril Bartolomé Mitre. Un tren que se inauguró en el año 2016. Yo salí de la estación de La Banda, donde ahí se combina con un servicio regional entre La Banda y Fernández. Y después sabemos que La Banda es parada en el servicio de larga distancia, Retiro Tucumán, que momentáneamente está llegando hasta Sevil Pozo. Este tren hace un recorrido de 8 kilómetros. Demora aproximadamente 30 minutos y la velocidad va variando entre 20 y 40 km por hora. El recorrido de 8 km entre terminales se realiza en su totalidad sobre un viaducto a 5,30 metros de altura. Las terminales son en Santiago del Estero, la estación Forum, junto a la terminal de ómnibus, y en La Banda, la otra terminal. Tenemos desde La Banda a Forum, la primera estación, que es el nodo tecnológico, y luego la estación Botánico, donde se encuentra el estadio único, estadio Madre de Ciudades. Este tren tiene un servicio totalmente gratuito y traslada a gran cantidad de turistas, estudiantes, trabajadores de la administración pública, trabajadores judiciales, convirtiéndose en una opción práctica y ágil. De lunes a viernes, el horario es de 7:30 a 21:30, los sábados de 15 a 21 y los domingos de 15 a 22 horas. Sale cada una hora desde cada terminal. Y es el Tecnotren, como el que teníamos en el Tren Universitario de La Plata, como tuvimos en Tecnópolis, como el Tecnotren que tenemos en la estación Altamira del Belgrano Sur. Thank you.
Acá estamos en la estación Nodo Tecnológico. Podemos observar que a la derecha tenemos una segunda vía. Es porque esto es una estación de cruce. Ahí veíamos otro tecnotren que en este momento no está en funcionamiento, pero se lo piensa habilitar. En este servicio vemos que hay pocos pasajeros, pero durante el día el movimiento es bastante fluido. Hay mucha gente que viaja por cuestiones turísticas, hay mucha gente que trabaja y lo utiliza para llegar a su trabajo, y otros para estudiar. Es un transporte importante para el movimiento de pasajeros entre La Banda y Santiago del Estero. Acá vemos que se desarrolla una velocidad muy baja, justamente porque estamos pasando junto al desvío, a esa vía segunda que yo les hablaba. Estamos próximos a cruzar el río Dulce. A lo lejos se distinguen los puentes y comenzamos a ver el Estadio Único de Santiago del Estero.
Acá estamos entrando a la estación Botánico, que es la estación que coincide con el Estadio Único. Y miren lo que hay que resaltar: la limpieza, la prolijidad, el orden. Todo el tiempo los pisos brillantes, todo el tiempo hay gente de limpieza trabajando. Todas las estaciones están en altura, tienen escalera y tienen un ascensor que anda todo el tiempo de manera fabulosa. Bueno, y acá estamos saliendo de la estación Botánico, que es la estación del Estadio Único de Santiago del Estero, del Estadio Madre de Ciudades, con capacidad para 30.000 personas, con piso de césped, una obra que se realizó entre el año 2018 y 2020 y fue inaugurada el 4 de marzo del año 2021. Un estadio muy importante. Ahí vamos a pasar junto a la estatua de Diego Armando Maradona. Ahí se puede observar. Ahí está. Y junto a lo que es la costanera del Río Dulce. Bueno, y acá ya nos dirigimos a la última estación, a la terminal, y miren, estamos pasando por encima de las mismas vías que pasamos recién. Hace todo un rulo y en este lugar está pasando por sobre ese nivel. Bueno, estamos finalizando este recorrido de 8 kilómetros sobre este viaducto, todo de hormigón armado, que se encuentra a una altura aproximada de 5,30 metros, que realmente es muy atractivo, muy práctico, muy útil. Y acá estamos acercándonos a la estación terminal, todas las estaciones en altura, como han podido observar. La estación de Santiago del Estero, Forum, y acá a la izquierda tenemos la terminal de ómnibus de Santiago del Estero. Pasamos casi al mismo nivel del primer piso, donde se encuentran las plataformas.
media hora aproximadamente de recorrido, con velocidades que varían entre los 20 y los 40 kilómetros por hora. Una importante propuesta arquitectónica en la ciudad de Santiago del Estero.